Desde el servicio de atención pública y gratuita de micondominio.com nos escribe Yurima Pinto. Y el tema que ella quiere consultar está relacionado con las decisiones tomadas por la comunidad de copropietarios. Esta hace una pregunta. ¿Puede una nueva junta de condominio recién designada modificar o derogar las decisiones tomadas en forma anterior por una comunidad de copropietarios en la asamblea? Ella tiene algunas dudas respecto del alcance que pueda tener o las atribuciones que pueda tener una junta de condominio ante la aprobación de por parte de la asamblea para adquirir y contratar algunas obras civiles. Ella nos cuenta que en esta comunidad a la cual se refiere hubo una decisión tomada en asamblea de copropietarios con la presencia del 75% de los propietarios, y la nueva junta de condominio suspendió o paralizó la ejecución de las obras que se venían ejecutando y que habían sido aprobadas por la comunidad de copropietarios. Ella nos pregunta que si realmente son vinculantes las decisiones tomadas en esa asamblea o son vinculantes las decisiones que han sido tomadas por la Junta de Condominio, porque no están de acuerdo con la decisión que se tomó anteriormente. Esta es la pregunta que ella nos hace. Y fíjense que es bien interesante, aunque pareciera muy evidente, tomar en consideración o reconocer dónde reposa y dónde descansa la decisión suprema la decisión suprema de aquellas cosas en las cuales ahí tiene interés la comunidad copropietaria. El artículo 22 de la Ley de Propiedad Horizontal tiene la base legal a esta pregunta, porque nos dice que todo lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes será resuelto por los propietarios. Esto significa que solamente será la decisión de la comunidad de copropietarios reunidos en asamblea o por la vía de la consulta por escrito quien puede tomar decisiones, y sobre todo que van a depender también del tipo de decisiones. Para algunas se necesitará un 66.66%, para otras la decisión será de la mayoría simple, en otros será el 75%, porque depende del tema que se va a tratar. Pero indudablemente que es la máxima expresión de voluntad de una comunidad de copropietarios la toma la asamblea, perdón, la toma la comunidad, la misma comunidad, no la junta de condominio, no el administrador. El administrador y la junta de condominio como entes que comparten la administración, por decirlo algo, de sus inmuebles, tienen como objetivo hacer ejecutar las decisiones de la asamblea en el caso de la junta, y en el caso del administrador, proveer los recursos, velar porque los recursos existan, y ellos son supervisados por la junta de condominio. Entonces, este caso que nos trae y nos refiere en este momento Yurima Pinto, si eso está ocurriendo en ese condominio, esa junta de condominio recién electa está contrariando la decisión tomada en la comunidad de copropietarios y no puede hacer. Y eso puede representar dos cosas. En primer lugar, que estén actuando con abuso de derechos. En segundo lugar, que estén incurriendo en causales que impliquen o causales de destitución de los cargos para los cuales fueron elegidos. ¿Cuál es nuestra recomendación? Que si esta junta de condominio, esta nueva junta de condominio, está paralizando estas obras que fueron tomadas, cuya aprobación fue tomada por la comunidad de copropietarios en asamblea y con la opinión técnica de un grupo de expertos acerca de cómo iba a desarrollarse la obra civil, no está conforme a derecho. ¿Cuál es la solución? Bueno, los vecinos involucrados o interesados o promotores pueden dirigirse a la junta de condominio y solicitar sea convocada una asamblea de copropietarios para debatir al respecto.
Y si ese grupo de propietarios supera un tercio del total del inmueble, esa convocatoria es obligatoria. Si más de un tercio de los vecinos se acercan al administrador o a la junta de condominios, si no existe administrador, y piden una asamblea para reclamar, para oponerse o a pedir que se continúe con la obra, va a ser obligatorio para ellos convocarla. Y si ellos no la convocan o por cualquier razón no se convoca, hay que acudir ante el tribunal del municipio de la jurisdicción para que sea este tribunal quien se pronuncie. Pero bajo ninguna circunstancia, una decisión tomada en asamblea puede ser revocada por una nueva junta de condominio porque no estuvo de acuerdo cómo se tomó esta decisión. La voluntad que debe respetarse es la voluntad de la comunidad de copropietarios, tomada en asamblea o plasmada en un acuerdo resultante de una consulta por escrita. Pero no puede ser bajo ninguna circunstancia y la junta de condominio quien lo haga, porque estaría incurriendo en abuso de derechos, como ya lo dijimos anteriormente. De esta manera, damos respuesta a la consulta que nos hiciera Yurima Pinto desde el Servicio Público de Atención Gratuita de micondominio.com.